Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Identifican al represor de la seguridad del Estado. Algún día la historia de la represión en la isla tendrán nombres, declaró Yaneli Sariego, quien fue interrogada por el teniente coronel Rogelio Cuestas el 12 de noviembre. Yaneli Sariego, una cubana que promovió la frustrada marcha del 15 de noviembre en Matanzas, identificó al teniente coronel Rogelio Cuesta como uno de sus represores. El oficial trató de intimidarla durante el interrogatorio el 12 de noviembre y pidió para ella prisión preventiva y traslado para prisión de mujeres, denunció Sariego en una publicación de Facebook este 11 de enero. Madres de manifestantes presos en Camagüey se reúnen para reclamar la libertad de sus hijos. Ailex Marcano Favelo, madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, compartió una foto del encuentro en la que todas hacen con sus manos la letra L como símbolo de la libertad que demandan para sus disidentes. OCDH denuncia ante la ONU y UNICEF situación de menores cubanos encarcelados tras el 11 de julio. La organización pidió que se inicien los procedimientos especiales correspondientes por la naturaleza de las víctimas y los daños ocasionados. La ONU promueve la inversión extranjera en Cuba. La ONU anima a consultar una plataforma digital de Minsex en la que se afirma que en Cuba hay un ambiente favorable para los negocios, con incentivos fiscales, un marco legal transparente y una estabilidad política y social. En paradero desconocido, periodistas cubanos Héctor Luis Valdés y Esteban Rodríguez tras pedir refugio en El Salvador. Hasta el momento se desconoce su localización, informa la Dirección General de Migración y Extranjería del Salvador. Crean proyecto para ayudar a periodistas independientes cubanas en situación de vulnerabilidad. Un proyecto para ayudar de diversas maneras a mujeres que por ejercer el periodismo independiente en Cuba se encuentran en situación de vulnerabilidad fue anunciado recientemente con el nombre de Casa Palanca. La propuesta viene de mujeres periodistas independientes cubanas que ahora piden la contribución de quienes desean respaldarlas e invitan a otras féminas a que se sumen. Alerta de mayor deterioro en la salud del rapero cubano Michael Osorbo en prisión. Sigue teniendo bolas en varias partes del cuerpo y le duelen. Sigue estando muy cansado y con dolores de cabezas constantes, apunta la activista Amelis Ramos. Fiscalía alega problemas técnicos para no proyectar videos del 11 de julio en juicio de Santa Clara. Debían poner los videos que tenían ellos como pruebas, pero no pudieron porque dijeron que se rompió la computadora y al final del día no pusieron los videos de las manifestaciones de cada uno de ellos durante la primera sesión del juicio contra 16 manifestantes del 11 de julio en Santa Clara. Detienen a enfermera Welsy Cruz cuando se dirigía al tribunal para acompañar a familiares de presos del 11 de julio en Holguín. Apaga el teléfono, demandó la voz prepotente. Seguidamente se escuchó un forcejeo y al activista decir no me quites el teléfono. Se trata del primer arresto de una ciudadana cubana por intentar acercarse a un tribunal donde sesionan los juicios a manifestantes del 11 de julio en Holguín. Casi 300 personas han sido juzgadas en Cuba por las protestas del 11 de julio. Esta semana, del 10 al 14 de enero, serán juzgadas al menos 66 manifestantes en procesos ordinarios en distintas provincias del país. Cuatro de ellos son menores de edad y enfrentan el delito de sedición. Escriben Díaz-Canel Singao en oficina de Tex en Habana. El hecho ocurrió en la localidad de Cojimar, que pertenece al municipio de La Habana del Este, y enseguida empezaron a borrarlo. Utilizan niños de primaria en acto político de oficina de Tex donde aparece cartel contra Díaz-Canel. Hagamos miles de carteles más, con lo que sea, donde se puede y sin descanso. No es llamar a la violencia, ni desorden, ni ningún invento de la dictadura. Es de las pocas formas que le quedan al pueblo de intentar ejercer el derecho a expresarse, a disentir sin ser masacrado, sugiere un usuario. Díaz-Canel ultrajo bandera cubana en Nicaragua. El desprecio de Díaz-Canel a la bandera cubana echa por tierra los espurios argumentos esgrimidos por el 2020 por las autoridades contra el artista Luis Manuel Otero Alcántara en esa vieja manía castrista de intentar descalificar a opositores fabricándole supuestos delitos comunes. Y no es la primera vez que Díaz-Canel usa malos símbolos patrios, porque en noviembre del 2020 se presentó en la tangana progubernamental del Habanero, Parque de Trillo, con un pullover bandera donde el triángulo rojo salía del sobaco izquierdo del presidente.